El Dios en el que ustedes creen, no tendrían que llamarlo Dios, porque no lo respetan como tal. Dios es un sirviente, un esclavo o un criado que tiene que estar al servicio de ustedes las 24 horas, porque así es como lo ven. Ustedes jamás han tenido una charla en silencio con él para preguntarle cómo está, cómo se siente, si somos la clase de hijos que él desde un principio se imaginó, si también se enferma, si le puedo dar de regalo una oración que nazca de mi corazón para él. Mientras ustedes le piden salud, yo solo le agradezco que me haya hecho inteligente para saber cómo puedo tener salud en mi cuerpo. Nunca le pido que me ayude a encontrar un trabajo, porque también me puso en mí la sabiduría de cómo hacerlo solo. Jamás le pido solvencia económica, porque me dio dos brazos para trabajar y conseguirlo. Jamás le pido que me saque de algún problema del que yo me haya metido aún sabiendo las consecuencias. En cambio ustedes, hasta lo condicionan, hasta lo chantajean con: si me sacas de este problema, dejo de tomar. Si me ayudas a encontrar el amor, ahora sí lo voy a cuidar. Y no es así. Ustedes creen en el Dios equivocado. Ese Dios en el que ustedes creen, él no cree en ustedes. Porque creer en Dios no es ir a una iglesia. Eso es creer en el que está al frente. Y él no es un instrumento de Dios. Solo es alguien que te robará tu tranquilidad, tu familia, tu tiempo y alguna solvencia económica. Y te hará creer en lo que él quiere que creas para aprovecharse de ti, para tener la vida que él quiere sin tener que trabajar. En cambio, el Dios en el que yo creo, nunca le pido nada. Con darme la vida, ya me lo ha dado todo. No pretendo abrumarlo nunca con mis problemas, porque para mí, Dios no es mi esclavo. Yo sí lo admiro. Yo sí lo respeto. Simplemente le agradezco la vida y que siempre vaya conmigo en mi camino. El Dios que para ustedes es un criado, yo simplemente le digo: amigo.